Buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos un día muy soleado, una tarde ventosa como todas las tardes en Valparaíso en esta época del año. Iniciamos las transmisiones con nuestro 10, con el maestro, el genio de las comunicaciones, el hombre, figura legendaria, la palabra la que achica en realidad, el gran Sergio Risenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí estamos, licenciado, esperando este nuevo capítulo de Mate al Rey. Esperemos que llegue como han llegado los otros al corazón de la audiencia. Y veo que está con muy buenos invitados, ¿eh? Estamos con muy buenos invitados, Sergio, y yo quedé un poco preocupado. Tuve algunas comunicaciones que llegaron internamente. Llamó ni más ni menos que Antonio Bodanovich. Llamó a este programa para solidarizar con Sergio Risenberg por algunos ataques bastante arteros, anónimos, como siempre, en contra de su persona, Sergio. En particular respecto a esta pregunta que le hizo a Pitonizo, a Ariel Zúñiga, en el programa pasado. No sé si tuvo usted alguna noticia mayor sobre ese tema. Justamente nos encontramos hace nada con Antonio en esto del velorio de el rey del twist, que yo quería mencionar al comenzar este capítulo. Y se me acercó Antonio y me dio un abrazo y me dijo: discúlpalos, no saben lo que hacen. Yo no sabía a qué se estaba refiriendo. Había un problema justamente en el velorio cuando están pasando los cafés. Y llega Antonio y me dice: no saben lo que hacen. Yo miro a los de los cafés, ellos me miran a mí y hubo un momento de confusión. Pero luego de eso me mencionó justamente los comentarios que habían habido con respecto a mi rol en este programa, que simplemente es la voz de la audiencia. Yo creo que a veces tenemos que pagar nuestro profesionalismo con este tipo de escenas y estamos preparados. Hemos sido preparados durante años con maestros como La Madrid, Maluenda, que nos han enseñado a manejar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, no hay... Su carrera profesional año 74 en particular, si hay algo que tiene son nervios, ¿no? Control de los nervios. Uno dirigía la cámara y hacerle el quite a las balas era uno solo. Exactamente. Bueno, estamos acá comenzando este programa. Tenemos invitados absolutamente titulares de este programa. Nos visita desde la comuna de San Joaquín, espero no equivocarme, el gran Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas tardes, licenciado. Sergio, Daniel... Y del otro lado de la cordillera de los Andes, como siempre decimos, del otro lado, pero muy cerca de nuestros corazones, Daniel Logoletti. ¿Cómo estás, Daniel? El director de la revista Laburante. Voy a decir el segundo nombre. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, compañeros? Saludos a todos. Bueno, esperando. ¿Qué sucederá mañana respecto de las elecciones? Espero que... no espero nada. Bueno, hay un futbolista que en este momento he olvidado el nombre, pero que todos sabemos a quién se refiere, que gane el más mejor, ¿no? Alguien dijo, no recuerdo, Sergio, quién es el que dijo esa frase. El gran Leonel Sánchez. Leonel Sánchez, exactamente. Es pero mañana se podría... hacer el parafraseo de Leonel Sánchez diciendo que gane en más peor. Eso sí, eso ya es más correcto. Claro, porque no hay uno mejor. Sí, voy a usar un poco de la dialéctica, pero está bien, está dentro de los principios de gran Leonel Sánchez. Bien, yo creo que hay un hecho que ocurrió el día de ayer y que sorprendió todos los medios y en todas las redes sociales, un hecho luctuoso, indudablemente, por su gravedad,
y es el allanamiento el que fue objeto en el centro de Santiago, la sede del partido integrante del Frente Amplio, del partido Comunes. Esta acción de allanamiento se realizó con armamento de guerra y con la utilización de estas tumbadoras de puertas que vemos en las seriales de televisión solamente, ¿no? Este tipo de escenas habitualmente no son transmitidas, digamos con una espectacularidad bastante terrorífica. Probablemente es la primera oportunidad después del golpe de Estado del 73 que vemos a unidades militares, en realidad, porque el golpe y las fuerzas especiales son unidades de militares de carabineros, arrasando con un local de un partido político. El motivo de esto es la circunstancia de que se inició una indagatoria. La medida fue autorizada por el juez de garantía de turno en Santiago, requerida por el Ministerio Público, y el fiscal, de un nombre bien raro, Milibor, creo que era el nombre de pila, Milibor Bascuñán, sí, no, ahí me puedo perder con el nombre, fue quien ordenó esta medida intrusiva, digamos, este allanamiento, y que provocó un impacto probablemente tan grande como en su momento fue también la denuncia que se hizo a través del medio electrónico Zipper, en el que, entre otros, se indicaba como responsable de financiamiento ilegal de la campaña de gobernador de la actual candidata a senadora por Santiago, Karina Oliva. Este hecho provocó que inmediatamente la directiva, el propio Boric y la directiva del Frente Amplio dejaran caer a Oliva, se desentendieran totalmente de ella y señalaran de que no estaban disponibles para defensas corporativas y que en consecuencia llamaban a votar, una cosa bastante rara, ¿no? A 2 días de la elección, por cualquier candidato a senador, entendemos del pacto de ellos, no creo que estén llamando a votar por candidatos a la derecha, que no sea Karina Oliva. Entonces, esa es nuestra observación, porque la verdad es que dicen que voten por otros, pero no especifican, la confusión es tanta que ni siquiera especifican que sean del mismo pacto electoral de Apruebo Dignidad. Este hecho motivó una declaración de una organización que no puede ser motejada en ningún sentido como progresista o cercana a los intereses populares, muy por el contrario, que es la Asociación Nacional de Fiscales. Creo que ese es el nombre que tiene esa organización, que bajo esa tenebrosa denominación, que más bien parece el nombre de un grupo punk más que una organización de funcionarios públicos, hizo una declaración en la que condenan este hecho, le dan además la connotación de ser un claro acto de intervencionismo electoral, principal por dos razones. Primero, porque este hecho fue televisado, y esto es algo que perfectamente el Ministerio Público pudo haber controlado. Los allanamientos son cosas que ocurren todos los días. El lanzamiento, digamos, de personas, de inmuebles, es algo que ocurre diariamente, es una práctica ordinaria y habitual, de la misma manera que los allanamientos. Pero lo que no es habitual es que esto se haga televisado, que se haga en vivo y que se haga disponiendo de instrumentos militares totalmente incongruentes con el peligro que representaba esto para la intervención policial. Estamos hablando de un partido legal, el Partido Común es un partido que es totalmente, que tiene parlamentarios, un partido absolutamente del régimen, cuya orientación política además es totalmente conservadora, y este acto no puede sino entenderse, y en este punto me quiero detener, vamos a darle la palabra a mis contertulios, como lo que viene. Daniel, creo que decía al comienzo, esperando lo que viene mañana. Yo creo que de alguna forma el silencio que representó por parte de los candidatos presidenciales, Boric incluido, respecto a este hecho, es bastante expresivo de lo que viene, ¿no? Esto es un acto represivo
importante, a mi juicio es un acto de terror político, no cabe duda, y que se da además en un marco de una absoluta homogeneidad. O sea, si aquí no se trata de hacer ninguna defensa respecto a una candidatura, ya hemos dicho, conservadora, como es la de Karina Oliva, una mujer que es totalmente, está dentro del rango del Acuerdo por la Paz. El Partido Común no representa de ninguna manera los intereses populares ni de los trabajadores. Todo lo contrario, es una organización más bien de corte liberal, sobre eso no hay ninguna duda. El discurso de Karina Oliva siempre ha sido un discurso conservador, pero esto no justifica que al amparo de una, hasta el momento, una supuesta ilegalidad, se profieran actos de terror político por parte del régimen. Porque eso sí, e inclusive lo dice la Asociación Nacional de Fiscales, estamos poniendo el estándar más bajo de crítica política probablemente que pueda existir, esto es un acto de intervención electoral. ¿Qué opinión tiene al respecto, Juan Carlos? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que el acto que contemplamos ayer, los chilenos y chilenas, nos recuerdan otros momentos de la historia política nacional, que es bochornoso, que es exagerado, que es imprudente, que no tiene dimensión con lo que el acto tal vez ilícito que cometieron en la candidatura de Karina Oliva durante la gobernatura, ¿no? Es desproporcionado, es totalmente desproporcionado, y que está en la lógica de tratar de ser mucho más castigador violentamente con un grupo político que está obviamente en la oposición al gobierno de Piñera, en la misma semana cuando este señor ha sido liberado por el Senado de las responsabilidades de intereses cruzados o de situaciones mal habidas en negocios que la familia Piñera Morel se han visto envueltos, y él como presidente tiene que haber tenido algún grado de participación. Entonces es como poco equilibrado, es de una violencia no solamente física al agredir y desmantelar la puerta de una sede de un partido político como el Partido Los Comunes, sino que es de una violencia simbólica. Y tiene ahí lo que bien dices tú, Gustavo, un mensaje en la cual, cierto, puede constituirse el accionar del gobierno en estos últimos 5 meses de perseguir a todos aquellos que, porque el Partido Comunes y sus diputadas estuvieron con la acusación contra Piñera por el caso Dominga. Entonces puede desatarse el inicio de una persecución a muchos otros partidos que pueden ser acusados de la misma situación ilícita que haya cometido el Partido Comunes y Karina Oliva. Y con un detalle que es bien especial, porque todas las cosas que denunció Zipper en el reportaje donde se dan a conocer el hecho de que se habían pagado estos sobresueldos o se habían gastado dinero y se había justificado, no hay ningún juicio emitido por la justicia sobre el particular. Aquí solamente hay que señalarlo que hay una interpretación, hay un elemento que señala que hay plata mal habida. Y aparentemente eso es así. Y hay una reacción muy, muy violenta también del resto de los actores políticos, tanto de derecha como de centro y de izquierda, para condenar la situación. Entonces es desproporcionado de muchos lugares. No es solamente desproporcionado en el acto de ingresar y destrozar las puertas para hacer espectacular este allanamiento. Y la pregunta, ¿qué es lo que fueron a allanar? ¿Qué es lo que fueron a buscar? ¿Papeles? ¿Datos? ¿Dinero? ¿Qué es lo que fueron a buscar? ¿Fueron a buscar personas? ¿Fueron a detener personas? Porque
después, en el acto mismo no se ve ninguna de esas cosas. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, hay otros, incluso otros sectores que están acusados de lo mismo o están denunciados, más que acusados, denunciados de lo mismo y no hay la misma reacción. Entonces, me da la impresión de que hay que tratar de investigar o tratar de entender cuál es la razón que tiene CIPER de dar a conocer este reportaje a 2 días de una elección. ¿Cuál es la intencionalidad política? ¿Cuál es el objeto de señalar esto? ¿Se tenía esa información de mucho tiempo atrás y se le saca justamente ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto? ¿A quién se trata de apoyar en esta movida electoral? Porque esta es una movida electoral. Este es un objeto que tiene una intencionalidad de generar un vaciamiento de electores hacia un sector u otro, o salida. Entonces, es muy oscura. Yo la veo muy oscura esta medida contra un partido que es pequeño, un partido que tiene a una candidata que indudablemente que también ha mostrado debilidades y poca transparencia en muchos otros actos, pero de todas maneras eso no puede quedarnos como una situación de decir sí, se lo merecía, ¿ah? Porque eso es lo de muchos lo están diciendo, sí, ella fue corrupta, ella se quedó con dinero mal habido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Hay otros que otros están también cometiendo lo mismo ilícito. Hay un impacto inmediato que va a tener esto sobre el desarrollo de la campaña electoral, no me cabe duda. Pareciera también de que podría estar detrás de esto la mano de la Democracia Cristiana. Y para seguir un poco en la ronda, Daniel, desde fuera, ¿cómo se ha visto este proceso electoral? Ustedes que vienen saliendo también de elecciones parlamentarias el domingo pasado en Argentina. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre esta cuestión, esta situación puntual que se dio con el allanamiento de las fuerzas especiales a un local partidario. Yo creo que tiene una finalidad política bien clara. Independientemente de la responsabilidad o no de esta señora de cometer algún acto ilícito, de corrupción o de lo que fuere, la forma de carácter militar de empezar una investigación, porque se supone que eso era empezar una investigación, que normalmente va por lo menos acá en Argentina, va uno o dos jóvenes con un portafolio, golpean la puerta, lo dejan pasar, preguntan, hacen un interrogatorio. Toda esta movida de las fuerzas especiales me parece que tiene que ver con poner un freno, poner un límite, decirle a la sociedad en su conjunto, ustedes están contentos porque van a votar, bueno, empiecen a entristecerse, a sacarse esas ilusiones, esas vanas ilusiones de democracia política, porque acá no va a haber democracia política. Las fuerzas especiales van a entrar donde ellos quieran, donde el Estado, donde la Fiscalía de Estado decida y donde quiera el ejército y donde quiera el presidente de turno o el régimen de turno. Pues acá, ahora puede haber un presidente como Boric que se calla la boca. Ustedes fíjense, pues es terrible que Boric no haya reaccionado, que Boric y todo el Frente Amplio, Partido Comunista, el PC, el PS, ningún sector haya reaccionado violentamente violentamente quiero decir el repudio a la acción de las fuerzas especiales, quiere decir que el gobierno está probando, ¿no? Probando y poniendo límites. Acá esto se va a desarrollar según nuestros parámetros. Acá no va a haber corrupción, y si la hay, la va a haber la vamos a proteger nosotros. Y acá no se hagan la ilusión de que
van a haber derechos democráticos ni nada por el estilo. Yo creo que es un tiro por elevación. Yo creo que siguen envalentonados después del proceso del año 19 y del acuerdo por la paz. Entre el acuerdo por la paz y la pandemia, mirá, destruyeron un movimiento social y político muy importante. Pero por lo bajo sigue, continúa ese movimiento. Existe la inquietud y el surgimiento de nuevos agrupamientos y nuevas discusiones y nuevos grupos, etcétera, demuestra que hay un interés y una preocupación de la población trabajadora y más la población más postergada, que fue la que estuvo al frente, que se la conoció como la primera línea, que fue la que estuvo al frente de los enfrentamientos. Creo que eso está, va a seguir estando, que se le ha puesto, entre comillas, la democracia. Ahora viene la democracia en serio, pero la democracia en serio es con las fuerzas especiales y el ejército nacional. Es decir, esto es muy significativo, porque como decía Gustavo, la idea de que, bueno, el régimen que va a venir ahora va a ser un régimen no va a haber libertad democrática. Eso así lo veo yo, gane quien gane. Por supuesto, si ganan algunos va a ser un poco más peor, y si ganan otros va a ser un poco más mejor. No, pero no va a cambiar la esencia del proceso. Sí, a mí me gustaría hacer un alcance o una precisión. Hay una noticia espantosa de la que tomamos conocimiento esta semana también. Esto pasó un tanto inadvertido como resultado de precisamente esta escandalera armada en torno a la cuestión de las platas del Partido Comunes. Y es el resultado de un informe pericial sobre el cadáver de Pablo Marchant, el huaychafe asesinado en agosto de este año en la Araucanía, en un marco de hechos que resultan bastante oscuros y sobre los cuales no existe hasta el momento ningún imputado, ni ningún detenido, ni el Ministerio Público ha tenido ninguna presteza para actuar. La investigación está prácticamente en cero, esto lo dijo el propio abogado de la familia, Rodrigo Román. ¿Qué es lo que dice este informe tanatológico, ¿no? esta autopsia? De que el disparo que dio muerte a Pablo Marchant se hizo a menos de 30 centímetros. La forma del disparo indica que él se encontraba arrodillado y herido al momento de ser ejecutado. O sea, aquí estamos en presencia de una ejecución sumaria. Esto no fue el resultado de un enfrentamiento, como livianamente sostuvo el gobierno, la policía y el propio Ministerio Público, sino que sobre la base de un estudio científico respecto de las evidencias que arroja el propio cadáver de Marchant, él habría sido ejecutado. Menos de 30 centímetros. No descarta la posibilidad que inclusive el arma de la que salió el disparo mortal sobre la cabeza de Marchant haya estado apoyado sobre su frente. Esto tuvo además un efecto que explica la confusión que ocurrió inicialmente. Por tanto, muchos creyeron de que había cierta similitud física de edad fundamentalmente. El fallecido, el asesinado, podría haber sido el hijo de Héctor Yaitul. Y esa confusión estuvo varias horas después de que se supo la muerte. Y da la impresión inclusive que la policía, cuando mató a Marchant, pensó que estaba matando al hijo de Yaitul. Eso, que en un momento era una especulación, ahora tiene un sustrato jurídico absolutamente claro. Esto no es una especulación. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cuestión que se viene instalando, sobre todo en los últimos metros de esta campaña electoral, en la que también me tocó participar como candidato a diputado, en el sentido de que las fuerzas democráticas y de izquierda deben unirse para impedir el avance del fascismo. Y esta idea, que es la misma idea que se viene agitando desde el año 88, más o menos, que todos unidos en contra de la derecha, y esta idea supone en consecuencia que las organizaciones populares, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de la izquierda, deben resignar todas las banderas socialistas, revolucionarias,
y deben ponerse detrás de la burguesía liberal democrática, ¿no? De manera que el enemigo fundamental, ¿no? Los comunistas, especialmente desde el PC, son los campeones sudamericanos, al menos, de proferir este tipo de tácticas, ¿no? Hablan en todos los lugares, en sus columnas, en las redes sociales, son estos campeones de la táctica y la estrategia, ¿no? Como que en realidad lo que ellos quieren es otra cosa, pero como los chistes estos alemanes, parece que están haciendo evidentemente otra cosa, y lo que están haciendo es ponerse detrás de una candidatura que es el paradigma del Acuerdo por la Paz, que es el paradigma de la desmovilización y de la estabilización del régimen. Es el paradigma de servir a los intereses del gran capital. Eso es lo que se nos propone a nosotros para impedir que venga el fascismo. ¿Qué es lo que revelan estos hechos? ¿Qué es lo que revela el allanamiento de comunes? ¿Qué es lo que revela también esta investigación sobre la muerte de Pablo Marchant? De que no hay ningún espacio político al amparo de estos demócratas de apruebo de dignidad para enfrentar esta amenaza fascista. Si la burguesía realmente está pensando en una salida fascista, en una salida de contrarrevolución, y de alguna manera, digamos, este guiñapo político que es Kast trata de balbucear alguna idea en ese sentido, nosotros no tenemos que, respecto de estos gorilas, prestarle mayor atención a su discurso político, sino es a dónde están apuntando las armas, ¿no? A dónde dirigen sus fauces, ¿no? A dónde llega la baba de estos personajes. Y la baba y las garras de estos personajes apuntan precisamente a liquidar las organizaciones populares, las organizaciones de trabajadores e impedir el desarrollo de un proceso revolucionario. Quiero cerrar diciendo una idea. Es muy importante que nosotros entendamos de que este proceso electoral, lejos de ser un ejercicio democrático, ha sido un intento por parte del régimen de desmovilizar, de desorganizar, de generar división y, en definitiva, de seguir avanzando en esta interminable transición. Si pueden estar 300 años en transición, lo van a hacer, se los aseguro. Este hecho, ¿qué es lo que, hacia dónde se dirige? Se dirige precisamente hacia la perpetuación del régimen. Frente a eso, y creo que esto es uno de los resultados, tenemos que constatar de que, al menos en un primer momento, en este momento, han logrado ese efecto. Han logrado confundir. Yo creo que la votación que va a tener Boric el día de mañana va a ser una votación muy importante, al igual que la del Frente Amplio. Pero esto no significa transformaciones ni avance de la revolución. Significa, ese porcentaje es un porcentaje de confusión. Hay muchos compañeros que están confundidos, que yo en lo personal no puedo creer que estén apoyando dicha candidatura, por lo infame que es en cuanto a su programa, a su origen. Pero no me cabe duda de que están detrás precisamente producto de esta confusión que se ha generado. Eso tenemos que reconocer de que la burguesía lo ha logrado mediante este movimiento. Pero si nosotros somos capaces de diagnosticar correctamente qué es lo que está ocurriendo, vamos a también tener la posibilidad de desplegar acciones que vayan en un sentido de echar abajo el régimen. Yo los invito un poco también en ese sentido, Juan Carlos, sobre la cuestión del efecto de este proceso electoral sobre el movimiento. Mira, es interesante lo que tú planteas, pero hay que dimensionar situaciones también y escenarios políticos que se presentan y cómo esos escenarios políticos van desenvolviéndose, se van desarrollando, van generando distintas correlaciones de fuerza y también diferentes planteamientos sobre esas situaciones, ¿no? Yo tengo la impresión de que los dos hechos que tú has nombrado, o que has citado en tu reflexión, el hecho de la violenta allanamiento al Partido Comunes, es un partido pequeño, ¿eh? Hay que también señalarlo, es un partido débil. Dentro del Frente Amplio es un partido débil, y dentro del sistema político chileno también. Y como bien no representa a los sectores populares, ¿no? No representa a los sectores trabajadores, etcétera. Es un partido creado para cumplir un papel de encauzamiento de cierto sector profesional, liberal, de estas clases medias ascendentes, etcétera. Es un partido típicamente neoliberal, diría yo, de la ciudadanía neoliberal. Y
colocas al frente de esa situación otro hecho que se enmarca en otra lógica y en otra lucha, que es el caso de la muerte del compañero mapuche Marchand, ¿no? En la cual es, de acuerdo al informe que se ha entregado, fue ajusticiado, fue ejecutado claramente en la idea de que era el hijo de Yaitul. Yo tengo la impresión de que ese fue el objetivo de la fuerza represiva de golpear a la CAM, ¿cierto? Y a golpear a su vocero y dirigente central con la muerte de su hijo. Y eso generó una respuesta, una cierta movilización, una acción de consternación, pero también de preparación, ¿no? Para ver lo que venía, ¿no? No fue una reacción pasiva, no fue una reacción no fue contemplada sin reacción, hubo reacción. Y eso marca la diferencia entre el caso de Comunes y el caso que tú colocas. El otro es más violento, el otro toca justamente uno de los nervios principales de la cuestión que agita la lucha de clase en nuestra sociedad actualmente, ¿no? La lucha es del pueblo mapuche contra el Estado chileno y contra la sociedad chilena, que también hay que tenerlo presente, porque no es solamente una lucha contra el Estado, sino que también una sociedad que lo encierra, que tiene esto que se manifestó también el martes, en donde se continúa con la... digamos, con la militarización de la zona de Araucanía. Eso está ahí. Y uno podría interpretarlo, y creo que es correcto interpretarlo como golpes distintos, contra. ¿Ah? Como, a ver, te podemos golpear a ti, que eres débil de la pequeña y mediana y baja burguesía, le golpeamos, pero también te podemos golpear a ustedes que están en esta posición. Es decir, nosotros tenemos el poder de reaccionar y golpear a distintamente, ¿no? Y esto es marcado en este escenario electoral, porque ya el escenario electoral comenzaba a desplegarse en el momento en que muere este Huaychase, ¿no? Entonces, es asesinado este güey. Y unido con los otros enfrentamientos que ha habido, o sea, tú agrégale el enfrentamiento con los marinas, que eran también heridos hace una semana atrás, ¿no? Dos semanas. Entonces, también está presente eso. Entonces, hay un entorno que es violento, que donde el Estado está, este Estado está actuando, pero muchas veces eso queda tapado, queda cubierto, queda sin tratamiento mayormente por el escenario electoral que tenemos. Y este es un escenario electoral que desde mi punto de vista, cierto, yo lo he señalado, es una de las últimas elecciones que se van a hacer bajo las reglas de la Constitución de 1980 y que va a permitir, curiosamente, de que uno de las personas que tal vez haya estado dentro de esta maquinación de los últimos 10 años pueda resultar como presidente de la República. La figura de Gabriel Boric es una figura tremendamente controvertida, es una figura que endeble, fable, es una figura que no puede representar los intereses de las mayorías que se manifestaron en la revuelta del octubre del 2019. Él representa otra cosa, representa la continuidad de los últimos 30 años, pero de otra manera, ¿no? Buscándole algunos ajustes, etcétera, pero es la continuidad, es el candidato de la continuidad. Por eso muchas veces se puede decir que es la Concertación 2.0 o 3.0, como quieran llamarla, ¿no? Pero es la continuidad, pero porque él quiere lo que lo ha manifestado, ¿cierto? Gobernabilidad, y aparece como un santón. A mí es una de las cosas que más me molesta cuando el tipo se pone las manos saludando como si fuera hindú, ¿cierto? En una postura que no le cabe, que es extraña, que le sobra, ¿no? ¿Y a quién trata de
impresionar con eso. Simplemente porque él es un producto mal habido de la pequeña y mediana burguesía de este país y que lo van a instalar. Yo soy muy claro frente al proceso electoral. Ninguno de los candidatos son los candidatos que yo hubiese querido que existiera y por lo tanto, como siempre lo he dicho, no tengo por quién votar y no voy a votar. ¿Y por qué? No voy a votar porque tampoco considero que ese chantaje emocional, ese chantaje que hacen los que votan por Boric, ¿cierto? Recién leía a una persona que es de izquierda, decía, yo voy a votar por Boric porque si no, le estoy abriendo el camino a Kass. Entonces, sí. Hay un chantaje. Esta es una sociedad que se maneja por emociones y que te dicen que si tú eres esto, eres este otro. Pero no, aquí hay una decisión política. No podemos aceptar una figura como Boric. No podemos aceptar una figura como la de Marco Enrique Ominami. Tampoco una figura como el compañero Artés, por mucho que uno le pueda tener simpatía por lo que dice, por lo que plantea o por lo que es capaz de decir a todos los medios en su cara que son corruptos. ¿Por qué lo puede decir? Porque no está tampoco arriesgando mucho. Porque mucha gente ve que tampoco va a tener mucha posibilidad de llegar y alcanzar lo que él quiere alcanzar. Sí, eso de todas maneras es algo notorio en el caso de la candidatura de Artés. Para ir cerrando un poco en esta parte del programa. Déjame terminar con mi reflexión, por favor. Entonces, yo tengo la impresión de que si nosotros tenemos claro esto, gana Boric o pasa la segunda vuelta mañana, domingo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en la segunda? Porque ese es otro escenario. Cuando usted plantea cómo se enfrenta al posible fascismo que se está levantando y que está mostrando efectos hoy día, porque lo de ayer es un acto fascista, el de la acción contra Comunes es un acto fascista, la muerte de Pablo Marchand también es un acto fascista, y por lo tanto ahí estamos en presencia de acto. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Cuando tengamos que entrar en esa discusión, vamos a ver si la estrategia que hoy día se plantea acerca de construir un frente antifascista para enfrentar si es Kass el que pasa o si es Sichel, porque ninguno de los dos son descartables para el fascismo, son posibles representantes del fascismo. Entonces, en ese sentido, es otro escenario. Yo creo que el escenario de mañana va a ser un escenario bastante incierto, porque no sabemos cómo van a llegar ordenaditamente y cuántos son los votos que se van a lograr y sobre todo cuánta gente va a participar. Sí, el problema de la participación es una cuestión notoria, ya se hizo ver en el plebiscito pasado. Daniel, ¿cómo se ha visto este proceso electoral? Si es que se ha visto de alguna manera en Argentina. Bueno, mira, pensamos que nos tenemos que acostumbrar o que tenemos que empezar a reflexionar sobre la sociedad chilena como diferente desde el año 19. Han habido cambios en la sociedad chilena, aunque no haya habido una revolución, no sé si se entiende, aunque las masas no hayan asaltado la moneda, han habido cambios que no están expresados institucionalmente, pero que sí están expresados en la conciencia de las masas. Eso se expresa, vuelvo a insistir, en la cantidad de reagrupamientos políticos, nuevos grupos que surgen, que intentan diferentes políticas, que se expresan de determinada manera, que participan cuando antes no participaban. Bueno, es un proceso de cambio. Yo hasta el 19, digamos, podía, lo tengo como punto de referencia, indudablemente, porque en octubre se produce este levantamiento popular de masas que rompe un statu quo de la sociedad chilena, al que yo peyorativamente le llamo Chile, el Chile mall, porque para los argentinos el ir a Chile era ir a los malls. Yo conozco gente que lo único que conocían era Falabella, de Viña del Mar conocían Falabella, se lo conocían de memoria, no sé qué otra gran tienda había por ahí, iban, compraban, miraban a ver si estaba el mar en su lugar,
y se volvieron a la Argentina. Y ese Chile del desarrollo de los grandes centros comerciales, que después vinieron un poco acá, pero en forma marginal, yo le había puesto Chile Mall. El Chile Mall va a seguir existiendo, no es que haya desaparecido, pero digo que es como una conciencia, eso del Chile Mall. Es una conciencia del consumismo extremo, ¿no? Del consumismo, del poder comprar, del poder hacernos de cosas, de cambiar el auto, de cambiar esto y de cambiar lo otro. Eso sigue estando y va a seguir existiendo, pero ha habido una sociedad que ha interpelado fuertemente todo esto. Entonces van a haber expresiones políticas en el futuro inmediato y en el transcurso de este proceso electoral, expresiones políticas y circunstancias de pérdida de la pérdida de temores de las masas contra las fuerzas represivas, y van a seguir habiendo golpes represivos, porque es esencial para el régimen mantener golpes represivos hasta la misma entrega del poder a quien sea electo. Pero van a necesitar hacer, ustedes recuerden, por ejemplo, siempre lo traigo a colación, pero en la Argentina, la proximidad de salir de un gobierno represivo y pasar a un gobierno de otras características, que teníamos la ilusión de que iba a ser un poquito mejor, íbamos a poder hacer más cosas y salir a la calle y tirar una piedra sin que nos maten, generó la irrupción de las masas en las calles. La ilusión, la gente tiene que tener ilusión de que puede hacer cosas, de que la política le puede servir para algo. Y ese algo es cambiar todo, cambiar las cosas. Entonces yo lo que digo es que no es el mismo, nunca va a ser el mismo Chile que tuvimos hasta el año 19. Y en ese sentido hay que intervenir, hay que participar, hay que organizar, hay que defender lo que se pueda defender, y hay que ir viendo cómo se desarrolla los acontecimientos en el próximo periodo. Nosotros no tenemos ningún. Nosotros, digo, me refiero a la revista, no me refiero a los argentinos. No hablo en nombre de los argentinos. Nosotros no tenemos ninguna ilusión en Boric. Acá el kirchnerismo, creo que van a organizar una manifestación. Por supuesto, las fuerzas especiales lo van a sacar cagando, pero es Boric, y me preguntan, ¿y quién es Boric? ¿Y cómo es? ¿Y qué es este? ¿Y qué es el otro? Y contame. Boric es el firmante del Acuerdo por la Paz. Peor presentación no puede haber. Es la manera como queda más claramente definido. Bueno, pasamos a la segunda parte de nuestro programa, que es la parte en que el control de este programa pasa a las manos de Sergio Risenberg. Yo aprovecho en un acto postrero, se dice, está bien dicho decir que es un acto postrero, saludar a quienes han comentado en YouTube en nuestro último programa. Un saludo a Frank Mapu, a Jairo, a Matías Hagel, a Claudia Zapp, a Leandro Munizares, que hace una intervención muy conceptuosa respecto al papel del FUT, Billy Maris, Jorge Álvaro Marchant, y al compañero Carlos Moya, que hace un reclamo. Yo considero que un poco de mala leche respecto a las condiciones de audio de este programa, Sergio. Esos son al menos mi reporte por este lado, Sergio. Está con el micrófono apagado, ¿eh? Bueno, como todos saben, esta etapa está directamente implicada en abrir los micrófonos de una forma amistosa, amigable, pacífica, incluso a nuestros panelistas, para que se explayen contestando las preguntas del público que les sigue. Y como siempre, hay preguntas de mucho tipo. Hay algunas que no cuestionan nada ni ponen en problemas a quien las recibe. Hay preguntas que son quizás, podríamos llamar, una invitación a la conversación. Y hay también de esas cartas que no contienen denuncia alguna. Esas son las Cartas Amarillas de Mate al Rey, una producción Sergio Risenberg.
Aquí ya no está llegando, el cartero está llegando con un saco. Y la tenemos acá. Si ustedes vieran, por ejemplo, la sala del estudio, la sala de dirección en la que me encuentro, hace una hora más o menos el cartero don Miguel, a quien le mandamos un saludo, nos trae un saco de cartas. Esto crece y crece día a día. Como sabían que iba a estar presente el señor Daniel Locatelli junto a Genaro, a quien no hemos escuchado nuevamente, estamos un poco preocupados si de alguna forma ha sido neutral. Tiene seguidores Genaro acá, en Chile. Sí, sí, sí. Sí, pero la gente está preocupada porque Genaro como que hubieron reclamos y Genaro quedó mudo, digamos. No sabemos si sigue en vida Genaro. Había gente aquí haciendo colecta para enviarle alimentación y otro tipo de cosas, pero de Genaro no supimos más. Y dentro de las preguntas que hay para el señor Locatelli, hay una en particular que yo considero que no se puede responder, pero lo vamos a tirar igual. Don Daniel, ¿podría usted, es capaz usted, tiene el poder de resumen como para poder explicarnos en 4 minutos qué es el peronismo? No voy a utilizar ningún tipo de escrito. Voy a tratar de utilizar los 4 minutos, que por supuesto en 4 minutos no van a entender un joraca de lo que es el peronismo. Pero no vamos a hacer la historia, vamos a decir que el peronismo surge en los años, a mitad del siglo XX, a partir de un movimiento militar con un líder que daba beneficios a los sindicatos, a los sindicalistas sobre todo, y por supuesto, por carácter transitivo, a los trabajadores. Eso generó cierto malestar en el ejército, bueno, un golpe de Estado, lo pusieron preso Perón, hubo una manifestación en la Plaza de Mayo, que fue importante, y lo trajeron de vuelta, y en las elecciones del año 46 ganó. Y después ganó en las elecciones del año 52, y en el 55 fue expulsado a través de un... En realidad hubo un golpe de Estado, él renunció y se tomó el buque, como quien dice, ¿no? Se tomó el buque significa que es una expresión popular, pero quiere decir que remontó el río Paraná hasta Asunción del Paraguay, donde estaba el democrático amigo de él, Alfredo Stroessner, lo recibió en su casa. Y después se fue hacia Centroamérica. Bueno, pero siempre fue, el peronismo siempre tuvo muy afirmado en la clase obrera y en los sindicatos. Es decir, los sindicatos fueron cooptados por el régimen político, el Partido Comunista fue muy perseguido, los sindicatos, la CGT, tanto así que la CGT del Partido Comunista fue prohibida, digamos anulada, y se formó un sindicalismo de adherentes al gobierno peronista. El rol más lamentable y más importante que juega Perón es en su regreso en el año 72 a la Argentina. Y es muy importante porque en la Argentina los militares que gobernaron hasta ese momento no podían sostener, no tenían posibilidad de gobernar la crisis que tenía el país. Sobre todo la fuerza que tenía el movimiento obrero. Entonces lo traen a Perón con la finalidad de frenar la lucha del movimiento obrero, controlarla, regimentarla, hacer un pacto social, que se hizo efectivamente, y llegar a un acuerdo con la gran burguesía y demás. Por eso decimos y señalamos muchas veces que
pero fue un típico bonapartista. Es decir, Perón estaba por encima de todo, estaba por encima de la burguesía argentina, pero también estaba por encima de los trabajadores. Donde, ¿Daniel? Sí, te escucho. ¿Parecía al régimen fascista de Mussolini? ¿Habían diferencias? Algunas características similares pudieron haber habido, pero no es exactamente ni parecido al régimen. Perón era muy amigo de Mussolini, era admirador de Mussolini. Es más, Perón manda a su esposa, la doña Evita, a Madrid a llevar alimentos para el pueblo español después de la guerra, cuando termina la guerra civil. Él tenía mucha afinidad con ese tipo. Se refugió en la casa de Stroessner, y en febrero del 74, el golpe de Estado en Chile es en septiembre del 73, en febrero del 74 Perón se reúne con Augusto Pinochet Ugarte en el Palomar. Hay fotos del encuentro, que podríamos decir que eso fue el puntapié inicial del Plan Cóndor, que después tendría con otros líderes, con Stroessner también, y otros líderes, y Pinochet, por supuesto, la tarea de perseguir a los refugiados y a los luchadores populares. Pero bueno, para concluir el tema del peronismo y el tema del proceso político que estamos viviendo en este momento. El peronismo gana las elecciones hace dos años a través de que se unieron todos los sectores. Estaba Cristina, estaba Alberto, el peronismo más tradicional, los sindicatos, los movimientos sociales, estos, lo otro, las organizaciones barriales, todos se organizaron para vencer al enemigo principal, que era Mauricio Macri, en estas elecciones. Era como si en Chile se unieran todos ahora para que no ganara Kast, por ejemplo. Entonces, junto con Boric, va la CUT, van todos, va la primera línea, qué sé yo, van todos, vamos todos ahí, todo atrás de ellos. Bueno, ellos ganan las elecciones, pero al poco de andar, ante las primeras dificultades que tienen que ver con la deuda externa, que tienen que ver con la crisis económica y tiene que ver con la miseria que hay en la Argentina. Acá, en la Argentina, la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Casi la mitad de la población está desocupada. ¿Pero cómo está desocupada? Sí, está desocupada, pero sostenida por el Estado a través de empleo precario o planes sociales. Eso ha generado una gigantesca masa de organizaciones sociales que reparten a sus miembros, a sus afiliados. Bueno, y todo eso forma parte de, y todos los partidos, el ex Partido Comunista. Y usted sabe que Argentina para nosotros es como Macondo en 2x4 con un bandoneón. Entonces, la gente se pregunta muchas veces, si le puede explicar a usted, porque esto es un caso único en Latinoamérica, de por qué y la extraña forma en que le cortaron las manos a Perón una vez estando muerto en el cementerio. Perón siempre fue una figura, siempre lo que tuvo que ver con su cadáver, también tuvo una historia con el cadáver de Evita, que estaba, los militares la tenían escondida en Italia. Sí. Después del golpe, secuestran el cadáver. No, acá los... Acá momificado para... Hay una necrofilia acá en la Argentina. Es impresionante. Acá después del golpe, los militares secuestran el cadáver de Evita que estaba en la CGT. Se lo llevan y se lo llevan a Italia y lo esconden en un pueblo, en un cementerio de un pueblo. Eso se sabe recién con los años
y cuando Perón vuelve a ser presidente, recuperan el cadáver de Evita, que ahora está en la Recoleta. No, acá con los muertos es terrible, con los desaparecidos, con los... El tema de la muerte es para la cultura de los que bajamos de los barcos, ojo, eso es muy importante. Acuérdense, nosotros bajamos, si ustedes bajaban de las montañas, nosotros bajamos de los árboles, de los barcos, para lo que la necrofilia tiene un significado indudablemente fundamental. Ahora bien, para terminar el tema del peronismo, la clase obrera... Si sigue detrás del peronismo, no tiene salida. El país no tiene salida. Porque se ha quebrado el frente burgués, se ha quebrado el frente patronal. El macrismo también está dividido. El peronismo está dividido, pero dividido mal. Este marco, uno hace un acto para festejar, otro hace un acto para lamentarse. Uno dice que ganaron, el otro dice que perdieron. Bueno. Estamos en medio de un caos, con una deuda externa impresionante y con una miseria atroz. Estamos mal. O sea que, bueno, su comienzo con el Cambalache es sumamente preciso, digamos. Bueno, la línea de sonido. Bueno, lo lamentamos, la verdad. Lo lamentamos. Bueno, estamos... gracias. Salta la liebre al otro lado de la cordillera, pero vamos a tener que seguir esperando. Ustedes se creen que están peor, pero no están peor. Por eso lo invitamos, Logoteti, porque eso nos levanta el ánimo. Sentido mejor. Bueno, don Juan Carlos, yo le vi con un intento de intervenir cuando se mencionó las manos de Perón. Sí, pues es que también las manos de Evita tuvieron una trayectoria histórica bastante macabra, por decirlo así. Porque a ella le cortaron las manos también. Y Perón, por lo menos lo que yo conozco a través de la literatura histórica, Perón, aparte de estar con Stroessner en su momento, se fue a vivir con el otro dictador del momento, que era Franco, ¿no? Con Franco, Perón hizo una muy buena amistad y hay algunos que dicen que las manos de Evita llegaron al lugar donde estaba Perón en Madrid, ¿no? En España. Así no, que sí, sí. Es extraño las dos cosas en todo caso, ¿no? Que le hayan cortado las manos a ambos. Y eso me recuerda que también a nuestro amigo y combativo Che Guevara también le cortaron las manos. Acuérdese. Perfecto, yo quiero una pequeña observación. Lo mismo ocurrió con los Carreras. Y las manos de los Carreras fueron enviadas a su padre acá en Santiago. Y obedece a un. Si tuviéramos algún amigo masón, nos dirá la palabra. Creo que es un acto de irradiación, de resolución de ciertos conflictos dentro de los masones, el envío de las manos. Es una manera de ajustar cuentas, tiene que ver con eso, más que con que las manos tengan algún valor sagrado, ¿no? Mm. Es una manera de apoderarse del es una cosa, pero tiene que ver con, es una tradición, en primer lugar de origen masónico, pero que está presente en la política argentina desde mucho antes de Evita y de Perón, como reitero, sí, en el caso de los Carreras. San Martín era masón. San Martín. También. Y Perón también era. Tiene origen masónico, sí. Perón, dentro del tour del fascismo, empezó de agregado militar en la embajada argentina en Italia en el tiempo Mussolini. Después de estar en Argentina, fue exiliado con Stroessner. Se fue a España con Franco. Y finalmente volvió a Argentina a reunirse unos meses después con Pinochet de la dictadura, pero no. Ezeiza vuelve flanqueado por la AAA y por el brujo López Rega, ¿no? López Rega, El Perón que vuelve es un Perón de derecha, absolutamente, gorila. Perón que vuelve a liquidar el movimiento social. Claro, ustedes piensen que había, dentro del peronismo había corrientes más radicalizadas, por ejemplo, los montoneros. Y resulta que Montoneros tenía 8 diputados. Bueno, y Perón entonces los llama
eso si, si buscan en YouTube, lo van a encontrar. Lo llama, porque no querían votarle una ley, no sé qué, lo llama a los 8 diputados y les dice en forma muy agresiva, no los deja hablar, que si no están de acuerdo con la política de él, que se tienen que ir. Y que, y si que le siguen insistiendo, como que lo va a matar. Bueno, efectivamente los mata a todos. En distintos momentos van apareciendo los cadáveres de los diputados, de los diputados estos, muertos, asesinados. No, no, la represión política que comienza durante el gobierno de Perón y continúa durante la dictadura fue brutal ya en los comienzos durante el gobierno de Perón. Porque durante el gobierno de Perón la burocracia sindical aprovechó para denunciar y para exponer y para mandar al matadero a una cantidad muy grande de activistas sindicales de izquierda y antiburocráticos y comunistas, socialistas, trotskistas, lo que fuera. Cuando vieron el golpe militar, los militares, ¿qué dijeron? ¿Por qué no dejaron que siguiera esto? Los militares dijeron, la represión la vamos a hacer nosotros. Es más, hasta incorporaron a gente de la AAA a sus patotas de choque, a su grupo de tortura. De pronto los oficiales no querían ensuciarse la mano con sangre. Los tipos tenían a los miembros de la AAA peronista, para hacer ese trabajo. Es más, fue muy conocido el caso de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, la principal provincia del país. La Argentina es la capital federal de la provincia de Buenos Aires y algunos puebluchos van por ahí. La provincia de Buenos Aires era gobernada por un sindicalista que se llamaba Vittorio Calabró. Vittorio Calabró, que estaba de acuerdo con el golpe de Estado, los esperó a los militares para entregarles porque tenía la ilusión de que los militares de pronto lo dejaban seguir gobernando la provincia. Quiere decir que, bueno, había todo un vínculo muy grande del Macera, peronismo con... Macera, que integraba la Junta Militar que dio el golpe. Macera era peronista, claro. Claro. Es más, los montoneros tenían ilusiones en llegar a acuerdo con Macera. Y trataron de llegar a acuerdos con él estando prisionero. Pero no... Se supone que en París hubieron encuentros también de la dirección montonera con Macera, claro. Y unas platas que corrieron. Sí, bueno, la verdad es que el caso del peronismo es como para una película de ciencia ficción o con piranoico. Sí, de hecho, Perón fue condecoró a Licio... Jerry, sí, de la logia, claro, P2, claro, estuvo implicado en la infiltración de Brigada Roja y se supone que hay una cierta conexión con el crimen de Aldo Moro y la operación Gladio, es toda una locura. Y las manos, por último, al parecer son parte de una ceremonia, cuando los masones no cumplen con la promesa que habían hecho, vienen los otros masones a los que le habían hecho la promesa y le cortan las manos. Es una costumbre. ¿Tiene irradiación eso, Sergio? Ese es el nombre que tiene esta práctica, irradiación, creo que. Me parece, yo no le conozco el nombre, lamentablemente, no me he preparado. Si hay algún masón escuchándonos que nos aporte ese dato. Muy bien, pues. Muchas gracias por su respuesta, Daniel. La verdad es que hemos quedado con ganas de escuchar más de los cuentos y aventuras y desventuras del peronismo argentino, que son muy entretenidos. Puede haber esto puede tener muchos capítulos. Es más, tengo un capítulo escrito acá de 4 minutos que en el programa que quieras lo leemos. Ah, sí, bueno, estamos en preparación ya de las cápsulas de Logoteti. Son 4 minutos 30. Perfecto. Don Juan Carlos, yo no sé si está preparado para este tipo de preguntas, pero usted le da lo mismo. Sí. Usted, depende de la pregunta. Usted responde con un relajo increíble, digamos. Pero no le vamos a hacer ninguna pregunta. Usted sabe que yo filtro las preguntas, esas preguntas incómodas nosotros no las hacemos. Tratamos de... Gracias, muchas gracias, don Mario. Dar a nuestros panelistas.
solamente Mulder y Arias Zúñiga, ¿ah? Que nunca se les ha hecho preguntas incómodas. Ellos saben, ellos conocen que el nivel de trato amistoso que se da en este programa. Exacto. No le vamos a recordar tampoco su paso por la lista del pueblo, porque se podría explicar como, entender como una forma de molestarlo a usted, Juan Carlos, y eso jamás. Lo que nos interesa saber, Juan Carlos, es cuál, si usted tiene una, o podría resumirnos, ¿cuál ha sido el desarrollo del problema en Nicaragua y cómo ve usted al gobierno de Daniel Ortega? ¿Qué es para usted el sandinismo hoy en día? Interesante pregunta, diría yo. Interesante pregunta porque de una u otra manera es una de las cosas que ha estado presente en la última semana en el caso chileno, que hay vinculación con Boris, que dijo que él condenaba todas estas cosas en todas partes. Mira, el otro día también estuve en un programa con Chema Sánchez de Tertulias, Cuarentena en Tertulia, algo así, en la cual también se tocaba el caso de Nicaragua, ¿no? Yo escribí intenté hacer una, hace tiempo atrás, en el 18, una serie de programas cortos de 10 minutos sobre Nicaragua, que le llamé Una revolución, tres regímenes políticos. La revolución sandinista que ocurre en 1979 y que llena de júbilo a toda América Latina, porque habría un momento también de construcción del socialismo en un segundo país, ya en el continente, no en una isla, y en un espacio tan significativo como Centroamérica. Ahí inicia una construcción de un régimen político bastante distinto a lo que tradicionalmente construyen aquellos sectores políticos que ganan revoluciones, como había sido en el caso cubano, ¿no? Y ellos hacen y aceptan los mecanismos de la democracia electoral para participar en procesos competitivos, etcétera. Y durante 10 años intentan construir un socialismo democrático, un socialismo con elecciones, por llamarlo de alguna manera, y con distintos partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, o contrarrevolucionarios claramente, con un intento de agresión por parte de Estados Unidos muy violento, etcétera, pero construyen algo. Y eso dura 10 años, hasta 1989, cuando gana, ¿cierto?, el Partido Liberal con la señora Violeta Chamorro, y se inicia la construcción de otro régimen político más acorde con los intereses del hemisferio y de Estados Unidos, que es una democracia liberal representativa. Y esa democracia liberal representativa instala o intenta instalar dentro de Nicaragua, ¿cierto?, un régimen neoliberal, y ahí hay una serie de actos democráticos o liberales que se llevan a cabo y pasan de un gobierno a otro durante un periodo largo de aproximadamente, no me acuerdo bien, pero si son 14 o 18 años que ese régimen dura. Y dentro de ese régimen están los sandinistas, pero ya los sandinistas debilitados, ya los sandinistas con una suerte de cambio en las posturas que había sido los triunfantes en 1979, y se va tomando uno de los sectores de los sandinistas, el caso de Daniel Ortega. Y Daniel Ortega, cierto, ahí comienza a construir una máquina política para poder competir en las elecciones de esa democracia liberal representativa nicaragüense, que había sido también producto, cabe ser señalar lo siguiente, que es producto de la revolución, porque en Nicaragua antes de 1979 nunca existió democracia liberal representativa, sino que existieron un conjunto de dictaduras patrimoniales, donde la que más conocida es la dictadura de los Somoza, que parte allá con el viejo Somoza, de los tiempos de Sandino hasta el último Somoza, que
vive su otoño en Paraguay cuando los sandinistas lo hacen volar en Asunción, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy diciendo que la democracia liberal representativa que se inaugura en las elecciones de 1989 también tienen que ver con ese proceso revolucionario. No se entiende esa democracia sin la revolución previa, ¿no? Y después viene esta situación que Ortega construye y gana una elección. Y gana la elección en el... no me acuerdo bien la fecha en este momento, pues no la voy a decir para no cometer error, pero hace 14 años atrás gana la elección, para decirlo de esa forma. Y durante 14 años Daniel Ortega está gobernando. Y dentro de ese proceso han habido diversos avances, tanto económicos y sociales y culturales. Entre otras cosas, por ejemplo, hay un gran nivel de paridad entre la participación de mujeres y hombres en todo el sistema. Hay una serie de fórmulas que hacen que el sistema funcione favorablemente. Y aquí estamos en lo que yo digo, la construcción, si tú quieres, de un régimen político semejante, parecido, o que se acerca a lo que fue el régimen político existente en México con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional. La diferencia sustantiva que no hace eso, que no hace esa posibilidad de que no sea semejante al régimen mexicano, es que los mexicanos construyeron la idea de un partido en el poder, un partido hegemónico, un partido a veces único, sino oposición, o con una oposición muy disminuida, muy baja, pero el partido es el que copaba todos los aspectos del régimen político y social y económico y cultural mexicano. Y por lo tanto, durante 70 años, los priistas gobernaron México. Pero a diferencia de otros regímenes políticos que se conocen, creados y constituidos por las izquierdas revolucionarias, lo que hacen es hacer continuar al sujeto, ¿no? 70 años de X personaje. O, ¿cuánto estuvo Fidel en la revolución en Cuba? Casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? Que los mexicanos, por decirlo así, mantuvieron el partido, la estructura del partido, la estructura de partido-estado, ¿cierto? Controlando todo, manteniendo todo bajo su control, pero cambiando los presidentes cada 6 años. Entonces había un presidente X, un presidente Z, y así sucesivamente hasta que llegó el último presidente, que era Zedillo. El primero fue Cárdenas, el último fue Ernesto Zedillo, y perdió Zedillo en el 2000 contra Vicente Fox, cuando se hicieron las liberaciones, las democratizaciones del régimen, y terminó, ¿cierto?, con Vicente Fox y este otro Felipe Calderón, hasta que después vuelve de nuevo. Me recordó. ¿Qué es lo que quiero decir? Uno le preguntaba al profesor de un tema y terminaba hablando de los fenicios. Pero espérese, voy a terminar. Vamos a Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? A eso quería apuntar. Lo que pasa es que usted tiene, y esto hay que entenderlo desde la lógica del politólogo o de la ciencia política, usted tiene elecciones competitivas y tienes elecciones no competitivas. Las elecciones que vamos a tener mañana en Chile es una elección competitiva con incertidumbre. Usted no sabe quién va a ganar. Usted no me puede decir quién va a ganar, y todos podemos decir distintos nombres. Pero hay elecciones que son sin incertidumbre porque se sabe quién va a ganar. En la elección del día domingo pasado, todo el mundo sabía que iba a ganar Ortega, porque se había encargado, a través de la aplicación de una legislación existente, de sacar a todos aquellos candidatos que habían tenido algún tipo de financiamiento de parte de Estados Unidos o alguna vinculación con el imperio, lo cual se cumple la ley y se los sacaba, pero los dejaba fuera, pero todo el mundo sabía que iba a ganar Ortega. Ahora la pregunta era, ¿por cuánto iba a ganar Ortega?
Y Ortega ganó con el 75%. Y la otra pregunta que se hacen los politólogos, que se hace todo el mundo, ¿con cuánta participación iba a ganar? Según los datos oficiales, dicen 65%, los datos no oficiales dicen un 40%, y ahí está la discusión. Pero ese régimen, lo que quiero llamar la atención, que ese régimen cumple con todas las... con todos los requisitos de hacer una elección no competitiva con resultados certeros. Y eso puede ser considerado un equívoco en cualquier orden político, ¿no? Entonces, la discusión se pone ahí. Ahora, desde el punto de vista de lo que ocurre con respecto a si son democráticos o no democráticos, son formas distintas de generar el poder en lugar. Yo lo que planteo es que ojalá puedan seguir con el mismo sistema, pero cambiando la figura. Porque si usted cambia la figura, va a tener la aceptación de todo, porque cambió el jefe del Estado, pero no cambia el partido gobernante. Una persona nos preguntaba en YouTube, como pregunta, ¿sí?, de si nosotros legitimábamos las elecciones en Nicaragua. Y yo le respondí, le dije que las elecciones en Nicaragua son igualmente legítimas a las elecciones de Chile, Argentina, Brasil. Son propias de un Estado burgués, una democracia burguesa representativa. El gobierno que emerge de dichas elecciones es igualmente un gobierno burgués. El problema en realidad que presenta la situación de Nicaragua tiene que ver con la relación de este país con el imperialismo y la relación de Ortega con el imperialismo. Eso claro, no, pero hay que entender también lo que es cómo funciona un tipo de régimen político. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos una idea, disculpa que te interrumpa, ¿sí?, pero ahí está la idea de que la democracia es una sola, y eso es falso. Hay distintas formas de generar democracia o generar formas de elecciones. Yo lo que sostenía muchas veces es que existen regímenes políticos con elecciones no democráticas. ¿Ah? Y hay. Las dictaduras incluso establecen elecciones. Entonces, en ese sentido, las elecciones nicaragüenses son legitimadas por la acción de que ahí se lleva. Ahora, la confrontación que existe entre el imperialismo norteamericano y Nicaragua es clara y tiene que ver con una serie de intereses que atraviesa en este momento, que es la construcción del canal entre si lo construyen los chinos o lo construyen los norteamericanos. Un nuevo canal para con un mayor calado que permita, ¿cierto?, el cruce más expedito que el canal de Panamá, que ya quedó chico. Entonces ahí hay una serie de intereses. Y todos condenan y hablan acerca de los derechos humanos, pero estamos viendo nosotros acá en México cuántas veces se violan los derechos humanos, en Colombia, N veces. ¿Ah? Y nadie dice nada, y acá sale un tipo como el Bori, como otro, a decir que hay violación de derechos humanos, porque allá se hace lo mismo que hacen todos los lugares cuando se aplica el poder. No, Juan Carlos, ¿y el Frente Sandinista se rompió, se quebró? No, el Frente Sandinista, el viejo Frente Sandinista queda. Ya no queda nada de lo que es el Frente Sandinista. El Frente Sandinista que ganó la revolución, bueno, ustedes saben perfectamente que dentro ya los primeros años de la revolución, los quiebres al interior del Frente Sandinista fueron muchos. Además, porque el origen del Frente Sandinista son tres corrientes que convergen en un momento determinado, ¿cierto?, para poder derrotar a la dictadura de Somoza. Entonces también eran, así como los peronistas, estaban pegados con engrudo, y a la primera de cambio, las primeras dificultades se quebraron, y se quebraron por el ala derecha, por el ala izquierda, por todas las alas. El sandinismo también tiene ese problema, como el peronismo, que cuando se invoca, todo el mundo dice qué es lo que es el sandinismo, porque Ortega no representa el sandinismo originario, siendo él parte de ese sandinismo. Además, la relación con Murillo, con su esposa, las acusaciones de su hija, etcétera. Hay un montón de cosas detrás de todo eso. Perfecto, Juan Carlos. El complejo tema del sandinismo. Para mi generación, la revolución nicaragüense es una referencia
probablemente tan importante como para lo fue la generación anterior, la Revolución Cubana. Exacto. Quienes crecimos en aquel periodo, políticamente me refiero en el pinochetismo tardío, ¿no? De mediados de los 80 hacia el término de la dictadura, la referencia obligada de no solo de la revolución, sino que en esa época comenzaron a circular las primeras películas, los primeros documentales, son una cuestión obligada y es algo que hace por lo mismo la discusión sobre Nicaragua una cuestión tan importante por lo que significa. Porque condenar Nicaragua como condenar Cuba no tiene que ver con la situación de la clase obrera cubana o nicaragüense. Nicaragua, no hay discusión sobre eso, es un Estado capitalista. En Nicaragua hay burguesía. No hay nadie serio que pueda sostener de que lo que hay en Nicaragua es socialismo. Pero cuando se profieren estos ataques respecto de Nicaragua, lo mismo se hace con respecto de Cuba, lo que se está haciendo es otorgando una certificación de respeto frente al imperialismo. Y eso es el sentido de la locución en este momento de Boric y de las principales representantes y voceros políticos de la izquierda chilena. Compañeros, nosotros tenemos que ir cerrando. Yo quiero hacer una, simplemente para el cierre, como no hemos extendido mucho, no va a haber oportunidad de vender bicicletas ni de hacer ningún cierre porque no hemos extendido demasiado. Yo quiero sí hacer una observación. Mientras estábamos acá en el programa, tengo aquí a la vista una columna de Lucho Mesina, de Luis Mesina, el importante dirigente del movimiento Nómada FP, quien tiene una columna que se llama Ética y Coherencia, un deber de la izquierda. Básicamente lo que plantea es que el objetivo de la izquierda debe ser superar el estándar ético, moral, conceptual respecto de la derecha. ¿Por qué cito esto y cito a Mesina? Porque me parece que Mesina es un dirigente muy importante y probablemente uno de los dirigentes de trabajadores más significativos del último periodo. Y su opinión no puede resultar más desastrosa. Creo que la afirmación que él hace de proponerle a los trabajadores que se compitan moralmente con la derecha está precisamente al revés de las tareas que tienen en este momento los explotados. Las tareas de la izquierda, la tarea de los trabajadores, en ningún caso es el de competir moralmente con quienes los explotan, sino que al revés, precisamente es expulsarlos del poder, y expulsarlos del poder supone no solo una tarea política, sino fundamentalmente una tarea ideológica de entender que el proceso democrático burgués que estamos viviendo, inclusive este mismo proceso electoral, no tiene otro objeto más que mantener el orden social capitalista. Ese es el sentido de este proceso electoral. Y quienes intervengamos acá, y en particular todas aquellas organizaciones de izquierda que se reclaman de la revolución, que se reclaman de los trabajadores, no intervenimos en el proceso electoral, y esto es parte también de la experiencia del Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora, el FUT, precisamente nosotros intervenimos con un sentido opuesto, con la idea, o intentamos hacerlo, a lo mejor no lo hicimos suficientemente bien, eso por supuesto que se podrán hacer todas las críticas del mundo, pero ¿cuál es la intención? Precisamente, la intención es la de ayudar a los trabajadores a levantarse, a unificarse y a echar abajo el régimen, a echar abajo la institucionalidad, a echar abajo el Congreso. El voto en ese sentido, por el FUT, o todo tipo de intervención electoral siempre debe estar condicionada en ese sentido. Jamás con esta perspectiva que nos señala Mesina, cuál es el de igualarnos o estar pendiente respecto de la conducta moral de uno u otro dirigente. Lo que ocurre con Comunes, lo dijimos al comienzo del programa, lo realmente importante de Comunes no es si Karina Oliva manoteó una plata o no la manoteó, porque como muy bien apuntaba Juan Carlos, eso es algo que en realidad tendrá que definirse, hay algunas cosas que evidentemente no están bien, o a lo mejor están bien, no lo sabemos. Pero el problema fundamental acá es cuál es la política de Comunes. Y la política de Comunes es una política neoliberal, es una política que está dentro del marco del régimen, y es eso lo que debe ser cuestionado. Ponernos a discutir sobre la idoneidad o la moralidad de los dirigentes, y en un sentido más general, sobre la moralidad de la clase explotadora, es un despropósito. Eso me pareció necesario. Hemos tenido, Sergio, no sé si comparte conmigo, un programa muy interesante, muy entretenido, extendido probablemente más allá de lo que nosotros pensamos, que como
Como ha quedado claro, digamos, hemos tenido dos discusiones o dos problemas en uno. Creo que la discusión sobre el peronismo y la discusión sobre el sandinismo, llamémoslo así, a pesar de que estamos claros que no es exactamente eso, pero el fenómeno Ortega en Nicaragua, son discusiones muy importantes porque tienen que ver con la resolución del problema político de los trabajadores, la resolución del problema político de los explotados. Hay respuesta en el peronismo, hay respuesta en Ortega, hay respuesta en estos dirigentes que van a seguir saliendo uno tras otro, sin solución de continuidad. Realmente Boric es una respuesta para los trabajadores en Chile, y si alguien cree, como parece indicarlo Lucho Mesina, Ariel Dorfman y una playa de intelectuales de la izquierda chilena que se ponen detrás para aludir de que es necesario, el mismo Pepe Mujica, realmente hay un gran operativo político para ponerse detrás de la figura de Boric. Yo les pregunto sin un ánimo de ironía, ¿realmente creen lo que están diciendo? ¿O no es sino un intento de ajustarse y de acomodarse al nuevo orden de cosas, que parece ser la verdad de lo que están haciendo? Yo la duda que tengo es respecto de todos aquellos que en este momento están pontificando respecto de la moralidad de la acción política, si en realidad están pensando en el futuro de la revolución en Chile o están pensando en cosas bastante más domésticas y personales, como puede ser una eventual participación de ellos en un gobierno como el de Boric, que va a requerir, sin duda alguna, el apoyo de una parte importante de lo que fue la concertación. Yo suscribo, digamos, en ese sentido, esta idea de Juan Carlos, en el sentido de que estamos acá en presencia de una concertación 3.0. Sergio, estamos cerrando. ¿Quiere hacer alguna observación, algún análisis? ¿Alguna cosa que se le llevó el tintero? Solamente advierto que las tijeras de Sergio están con ganas, y la edición de este programa sufrirá de aquellos cortes. Te lo advierto. Daniel, Juan Carlos, ¿alguna cosa así muy breve? ¿Alguna apuesta a porcentaje? ¿Alguien se va a comprometer a afeitarse los bigotes, a cortarse el pelo, a tirarse alguna pileta como resultado de las elecciones de mañana? No, es que insisto sobre el punto. Es de gran incertidumbre, no voy a decir nada más que eso. Todo es incierto. Todo es incierto. Eso es lo que me gusta de este tipo de elecciones. Lo bonito de la democracia. Daniel, ¿alguna idea? De este tipo de elecciones, le dije democracia. Tenga cuidado. Daniel, fue aludido Genaro, no tiene nada que decir, Genaro está vivo. Genaro, en consideración de los habladores que están los panelistas, sobre todo el director, he notado una habladuría, digamos, muy, muy expresiva. O sea que está bueno eso. Muy bien. Por eso Genaro no ha abierto la boca. Y yo tampoco. Bueno. Compañeros, un agrado haber estado con ustedes, Juan Carlos, Daniel, por cierto, Sergio, a nuestros televidentes un gran abrazo, los acompañaremos el día de mañana. En la próxima semana estaremos haciendo un análisis de lo que va a ser necesariamente el resultado electoral, pero lo que no es incierto es que mañana hay elecciones. Eso no sabemos cuál va a ser el resultado en definitiva que este asunto tenga. Termino también repitiendo algo que tenía pensado para decir al final, dedicando este programa a la insigne figura de la luchadora revolucionaria de la resistencia, Fabiola Letelier del Solar. Nos vemos, chao. Vamos, chao. Adiós. Chao, chao.